Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! Es sentirle con fe en el corazón. Y aunque todos me buenos días. Hoy es el día de San Juan María Vianney, conocido como el cura de Ars. Es el patrono de todos los párrocos. Hoy es la fiesta del seminario mayor de nuestra diócesis, también seminario de los 12 apóstoles. Vamos a orar por nuestro seminario, vamos a orar por nuestros párrocos y de manera especial la intención de la misa es oramos por las intenciones de Sara María Oviedo Restrepo, intención de su familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios omnipotente, misericordioso, que hiciste admirable por su celo pastoral al presbítero San Juan María Vianney, concédenos por su intercesión y ejemplo que en la caridad ganemos a nuestros hermanos para Cristo y que con ellos podamos alcanzar la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Levítico. El Señor habló a Moisés. Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocarán en las fechas señaladas. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes, es la fiesta de los panes ázimos dedicada al Señor. Comerán panes ázimos durante 7 días.
El primer día se reunirán en asamblea litúrgica y no harán ningún trabajo servil. Los siete días ofrecerán al Señor oblaciones. El séptimo se volverán a reunir en asamblea litúrgica y no harán ningún trabajo servil. El Señor habló a Moisés. Di a los hijos de Israel, cuando entren en la tierra que yo les voy a dar y sieguen la mies, llevarán al sacerdote una gavilla como primicia de su cosecha. Este la balanceará ritualmente en presencia del Señor para que le sea aceptada. La balanceará el sacerdote el día siguiente al sábado. A partir del día siguiente al sábado en que lleven la gavilla para el balanceo ritual, contarán siete semanas completas. Contarán 50 días hasta el día siguiente al séptimo sábado y ofrecerán una oblación nueva al Señor. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Se reunirán en asamblea litúrgica, ayunarán y ofrecerán al Señor una oblación. El día 15 de ese séptimo mes comienza la fiesta de las tiendas dedicadas al Señor y dura siete días. El día primero se reunirán en asamblea litúrgica. No harán trabajo servil alguno. Los siete días ofrecerán al Señor oblaciones. Al octavo volverán a reunirse en asamblea litúrgica y ofrecerán al Señor oblaciones. Es día de reunión religiosa solemne. No harán trabajo servil alguno. Estas son las festividades del Señor en las que se reunirán en asamblea litúrgica y ofrecerán al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificio de comunión y libaciones, según corresponda a cada día. Palabra de Dios. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Aclamen a Dios nuestra fuerza. Acompañen, toquen los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Toquen la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Aclamen al Señor nuestra fuerza. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Aclamen al Señor nuestra fuerza. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué de la tierra de Egipto. Aclamen al Señor nuestra fuerza. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada, ¿de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Es el día del párroco. En referencia a este párroco que celebra la liturgia, San Juan María Vianney,
nombrado precisamente como cura párroco en ese pueblito llamado Ars. Allí llega y cuenta su biografía, entre otras cosas, pues que su templo era poco frecuentado y la gente asistía poco, pero él, con ese celo pastoral, empezó no solo con la oración, sino con su presencia allí, a atender a los penitentes, a uno, a otro, a otro. Y digamos que se fue regando la fama de que era un confesor bueno. Y mucha gente luego acudía y pasó de tener una parroquia, un templo casi vacío y una feligresía distante, alejada, un rebaño disperso, a tener luego una feligresía muy nutrida. Y sin duda, pues cumplió el cura de Ars las tres funciones esenciales del párroco, según la Iglesia, que es enseñar, santificar y regir. Valga la pena decirles, a manera de información, que todos los párrocos son sacerdotes, pero no todos los sacerdotes son párrocos. Párroco es una función, es un encargo del obispo que nombra a un sacerdote que se encargue de un rebaño, que se encargue de una parroquia, y tiene, repito, esas tres funciones, de las cuales se derivan sin duda otras: el santificar, el enseñar, santificar y regir. Por eso hoy, inspirados en este párroco, en el cura de Ars, en San Juan María Vianney, oramos también por nuestros párrocos, cada uno de nosotros, por el párroco de esta parroquia. ¿Cuál es su párroco? Hay gente que no tiene párroco. No, yo no tengo párroco. Todos deberíamos tener. Todos deberíamos tener un párroco, porque todos debemos tener una parroquia. Hay gente que como que no es de aquí, no es de allá, no es, como que son del aire. No, todos los católicos debemos tener una parroquia y a su vez tener un párroco. Y qué bueno entonces hoy orar por nuestros párrocos, orar por nuestro seminario en la fecha de su fundación. A su vez, escuchamos esta palabra, hoy estamos con el libro del Levítico. Fíjense que estos días escuchamos cómo Dios le dice a Moisés que construya su morada, y cómo Moisés levanta una tienda llamada la tienda del encuentro, o llamada la morada de Dios, diríamos hoy la casa de Dios. Es decir, Dios quiere un lugar para Él, un lugar para Él. ¿Y qué vemos hoy en la lectura? Que además de tener un lugar para Dios, Dios establece también unos días para Dios, para Él, unas fiestas especiales. Y entonces se van creando unas fiestas allí en el pueblo de Israel. Y menciona una serie de fiestas, fiestas del Señor, diríamos. Fiestas en las que se hagan tres cosas. Y entonces específicamente dice, ¿qué van a hacer en esas tres, en esas fiestas? Primero, se van a congregar, se van a reunir como asamblea litúrgica. Eso es muy importante. Reunirse. En las fiestas del Señor son ¿para qué? Para reunirse en asamblea litúrgica. Dos, dice allí, no van a trabajar, a tener trabajos. ¿Sí? Ese día, diríamos, se van a desprender de los trabajos para estar, para que tengan la oportunidad de reunirse. ¿Y qué van a hacer en la asamblea? Se van a reunir, van a dejar de trabajar, no trabajan ese día, y a su vez, ¿qué van a hacer? Van a ofrecerle a Dios
sus sacrificios, sus holocaustos, sus oblaciones, sus oraciones. Ya los católicos, pues tenemos nuestras fiestas, por eso la Iglesia Católica tiene unos días especiales, las fiestas del Señor. Una fiesta que es cada semana, ¿cuál es? Pues el domingo es fiesta del Señor. Y entonces, ¿qué debemos hacer los católicos? Ese día para congregarnos, ¿en dónde? En la morada de Dios, en asamblea litúrgica, dejar otras cosas para ofrecerle el culto a Dios. Entonces, vamos viendo cómo la comunidad se va organizando, cómo se va organizando en eso. Y tiene lugares para el encuentro con Dios, nuestros templos, días para el encuentro con Dios, los días de guardar. De hecho, hay un mandamiento que dice santificar las fiestas. Todos los domingos nos reunimos. ¿Quién nos dirige? Nuestros párrocos especialmente nos dirigen esa liturgia. Que esta palabra entonces nos permita seguir aceptando a Jesús, que no pase como allá en el Evangelio, ¿no? Que Jesús llegó y lo despreciaron, y dijo por ahí al final Jesús, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Que los católicos no despreciemos los lugares, los días, ni los momentos especiales, porque esos nos permiten el encuentro con Jesús. Que así sea. Cansado, tú que vienes herido, mira las manos del Maestro, en ellas hay liberación, no son las manos de cualquier. Hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Contempla, Señor, las ofrendas que depositamos sobre tu altar en la conmemoración de San Juan María Vianney, y como por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos a nosotros generoso tu perdón, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse en la fiesta de San Juan María Vianney, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles y la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza.
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Recibe las intenciones de tu hija, Sara María Oviedo Restrepo. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. De nosotros, Señor.
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Quiero alabarte sin parar todos los días, que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, el número uno de mi corazón, a ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número que esta Eucaristía, Dios Todopoderoso, celebrada en la fiesta de San Juan María Vianney, fortifique y renueve nuestras fuerzas espirituales, para que conservemos íntegro el don de la fe y que animemos por la vía de la salvación que nos ha mostrado, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buen día para todos.